Hola, muy buenas tardes. Los saludo con mucho afecto. A sus órdenes, el profesor Héctor Javier Saltemontes, originario de San Pedro y San Pablo de Poscolula. Estoy precisamente junto a un lugar natural que le da mucho prestigio a San Pedro y San Pablo de Poscolula. Este lugar que vemos, esta pileta con agua, tiene historia. Y esa historia se remonta a la época de la colonia y tiene una mitología muy hermosa, muy importante, que incluso deja en duda. Este lugarcito se le ha llamado lugar de casamiento. Y quiero decirles que San Pedro y San Pablo de Poscolula, el 25 de septiembre del año 2015, ha recibido el título de Pueblo Mágico. Y a partir de ahí, ha retomado cierta importancia porque el turismo estatal, nacional, nos viene a visitar. Y eso es muy importante porque se reactiva la economía. De una u otra manera, también damos a conocer nuestro patrimonio cultural, nuestro patrimonio natural, la gastronomía, las tradiciones, las costumbres que tenemos, y que todo eso hizo que Poscolula obtuviera el título de Pueblo Mágico. Y estamos participando en este proyecto donde la Secretaría de Cultura y Artes del Estado de Oaxaca, en plena coordinación con las comunidades, con las autoridades municipales, muy en particular con la Casa de la Cultura, María Enriqueta Calderón, juntamente con la Regiduría de Educación de este lugar, estamos promoviendo los saberes comunitarios que se han transmitido de generación en generación para que de aquí a 20, 30 y por qué no decirlo, de aquí a un siglo, nuestras nuevas generaciones sigan conociendo o sigan manteniendo esta historia que tenemos y no se pierda, no quede enterrada, no se olvide. Y para ello he invitado a una persona muy ejemplar que es de aquí de nuestro pueblo, el señor Timoteo López Galindo, un señor que con mucha inteligencia, porque él desde niño nos ha contado que tiene una facultad de tocar el violín, de cantar. Hoy en día forma con su familia un grupo de cuerdas musicales que se llama Los Gorriones de Tandá. Y el orgullo que tenemos en nuestro pueblo es tener gente como ellos, y que aparte de su música, ellos también nos comparten historia. Ellos saben, investigan y comparten lo que tenemos como historia. Venga, venga conmigo, don señor Timoteo. Aquí se los presento, porque no es la primera vez que lo ven por las redes sociales. Él ya ha participado y ha dado algunas historias de nuestro pueblo, y hoy más, y una vez más, hoy lo tenemos presente para que nos diga la historia de este bonito lugar, de este ojito de agua que tenemos en San Pedro de Poscolula. Adelante, don Timoteo, y qué le va usted a decir a nuestro público. Buenas tardes. Pues yo lo que digo a nuestro público es que este ojito de agua actualmente, pues ahorita ya no da servicio, porque ya hay agua potable, pero en aquel entonces, era una pocita de agua en el suelo, así nada más, que viene de este cerro de acá arriba, que se llama Tandaco, que actualmente le decimos el Cerro del Fortín. Este ojito de agua se desperdiciaba mucho en el suelo, pero aquí con la cooperación y tequios del barrio de aquel entonces, se reunieron, unos acarrearon la piedra, otros la arena, otros la cal, los que sabían de albañilería empezaron a hacer la casita, los demás pues acarrearon el material para construirla. Este ojito de agua, ya estando en esta casita, ya abundó más. Parte que se ocupaba para todos los vecinos del barrio.
y parte de aquí sale el sobrante que se va por un tubo a donde es ahorita la cancha municipal. Allá hay una pila grande que no tiene nada ahorita. La pila está, pero no tiene agua. Lo que sobraba, allí en esa pila agarraban muchas personas de allá del centro y sobraba todavía. Y la que sobraba se iba a un brevadero que se le llamaba el tanque colorado, que estaba frente a la Cruz Verde. El tanque está todavía, pero ya no hay animales que vayan a tomar y tiene agua. Y así es como esta agua daba antes servicio a la comunidad. Actualmente por el agua potable que ya se quedó así nada más, y el agua ya mejoró mucho. Es poquita la que ahora hay, pero sigue habiendo. Y así lo conservamos hasta estos días. Ya después, pues, a ver qué sucederá. Es lo que les puedo narrar por este momento de este manantialito de Tandá. Muy bien, don Chicoteo. Qué bonita historia, ¿eh? Sobre este ojito de agua que tenemos y que todavía perdura. Y como dice don Timoteo, debemos de cuidarlo, porque hoy en día con la contaminación y la destrucción que hace el hombre, pues borramos mucha historia, ¿no? Pero vamos a conservar este ojito de agua, porque como les decía hace unos momentos, tiene una mitología, ¿no? Lugar de casamiento. Díganos, don Timoteo, ¿por qué se le ha denominado lugar de casamiento? ¿Cómo está eso de que si vienes a tomar agüita de Tandá, seguro te quedas en Tepozcolula o regresas nuevamente, ¿no? Esa es la mitología. Cuéntenos. Sí, es que nosotros sabemos que este lugar tiene algo muy especial. Porque antes y ahora y siempre han venido muchas personas así de fuera y a veces lo decimos por decirlo, pero sí ha funcionado. Muchas personas que vienen, están un rato para acá, toman agua y sí, están en el pueblo y no sé por qué motivo, pero encuentran a su pareja, si son muchachas o si es un muchacho igual, se quedan en el pueblo. Y ahí empiezo uno, tomaste el agua de Tandá, seguro, sí, iba aquí a visitarlo, pero no creo que eso funcione. Pues es un decir, quién sabe si funciona, pero parece que sí funciona, porque supuestamente nosotros en nuestra canción, sí lo pusimos. El que toma el agua de Tandá de este pueblo ya no se va, y quizás sí ha funcionado. Qué bien. Pues a mí me funcionó, porque traje a mi esposa a tomar agüita de Tandá, y aquí se quedó, porque pues sí. Ella es de Tlaxiaco y aquí está. Sí funciona. Es que atrévanse a probar agüita de Tandá los que son de fuera, ¿no? Miren, para llegar a Tandá es muy fácil, ¿no? Estamos en el Zócalo, de ahí nos dirigimos a donde está el Hotel Casa Franco, ahí en esa esquina, hacia el norte. Empieza un empedrado y de ahí unas escalinatas que aproximadamente unos 100 metros, ¿no? Sí. 100 metros de escalinatas. Subidita, pero sirve de ejercicio y hay agüita aquí para refrescarse. Exactamente. Es un lugar muy bonito, ¿eh? Es muy un lugar subiendo. Tú volteas hacia el poniente y ves lo panorámico que es nuestro pueblo. Desde ahí divisas Casa de la Cacica, desde ahí divisas lo que es el Parque Municipal, desde ahí divisas lo que es nuestra Capilla Abierta. Muy bonito, muy bonito. Son 100 metros, no es cansado, y terminas por llegar a pie a este lugarcito, ¿no? No te recomendamos venir en vehículo porque pues no admirarías lo precioso que se ve subiendo las escalinatas. Y te queremos decirle a nuestro público, a nivel pues estatal, nacional, ¿por qué no internacional?, que nos venga a visitar a San Pablo y San Pablo Tepozcolula, que estén con nosotros, que convivan, que visiten los monumentos históricos, su gastronomía, y no olviden de venir
a tomar agüita de Tanda. Aquí los esperamos, los saludamos en esta bonita mañana y quedamos en una próxima cápsula informativa para seguir difundiendo nuestra cultura, nuestro patrimonio natural que tenemos en San Pedro y San Pablo de Tlaxcala. Los esperamos y quedamos en una próxima visita.